enseñanza, ¿quién no lo sabe? Es ante todo una obra de infinito amor. Como todos conocen, yo soy fundadora del Varona. Tengo ese sano orgullo que tenemos todos los que nos iniciamos aquí, en esta tarea hermosa de educar. Cuando triunfa la revolución, ya yo era maestra primaria, era doctora en pedagogía. Fui a alfabetizar con mis alumnos de sexto grado a los llanos de Camagüey. Y cuando regresamos, para darle respuesta aquella pregunta de Fidel, Fidel, ¿qué tenemos que hacer? Me incorporé a esa gran tarea que fue la formación de profesores de secundaria básica. Esta tarea comenzó con un primer curso, que fue el curso de capacitación de profesores, o sea, aquellos maestros que ya teníamos formación pedagógica, pues capacitarnos en alguna de las especialidades que se cursaban en la escuela secundaria, en aquel momento, como recordamos, primaria superior. Pero bueno, el plan era formar profesores para una nueva escuela secundaria. Y nosotros estuvimos en ese grupo, los primeros graduados de la especialidad de geografía. Como resultado de este curso, pasamos a trabajar a la escuela unificada Felipe Poy, que, como recordamos, también fue un experimento pedagógico, ¿no? Darle continuidad, porque ya esta escuela anexa había comenzado como tal en la Universidad de La Habana, pero bueno, ahora se trataba de que era una escuela unificada donde se cursaba la primaria y la secundaria. Allí formamos parte de este hermoso proyecto, hasta que más tarde pasamos al Departamento de Geografía del naciente Instituto Pedagógico Varona. Allí con la doctora Barraqué, nuestra idea era formarnos como profesora de metodología de la enseñanza de la geografía, pero la doctora Escalona nos pidió que pasásemos a un nuevo departamento que se iba a fundar, que se iba a crear, el Departamento de Pedagogía. Ella nos dijo, hace falta, crear una pedagogía revolucionaria, la nueva pedagogía de la revolución. Y ustedes, que son pedagogos desde la otra etapa, consideramos que tienen las condiciones necesarias para ir a crear este departamento. Y efectivamente allí nos fuimos, fundamos este departamento, más tarde el departamento pasó a ser la Facultad de Pedagogía, y allí, cuando se crea, cuando el pedagógico pasa a ser Instituto Superior Pedagógico, adquirimos la categoría de profesor auxiliar. Y por la trayectoria que habíamos tenido como parte de este departamento y ya la relativa experiencia que habíamos ganado en el trabajo de los pedagógicos, pues pasamos a asesorar la vicerrectoría docente, es decir, el equipo que con la doctora Lidia Turner comenzó esta tarea de la asesoría tanto a nuestro pedagógico como ustedes también recordarán, a nivel nacional, porque nuestro pedagógico tiene ese sano orgullo, repito, ¿no?, de haber contribuido a la formación de los demás pedagógicos del país. Es decir, que fuimos un pedagógico de referencia que contribuyó al desarrollo de la formación de profesores a nivel nacional. Estuvimos en esta vicerrectoría durante un gran tiempo, hasta que por avatares de la vida, ¿no?, tuvimos que jubilarnos en el año 1995, pero a pesar de esta jubilación, como se dice, nos jubilamos pero no nos retiramos. Hemos continuado trabajando porque se crea las secciones sindicales de jubilados y nosotras pasamos a ser la secretaria general de esta sección sindical de jubilados del Varona.
allí con 63 compañeros, pasamos a desarrollar una nueva tarea que era la de asesorar desde la trinchera de la CTC en nuestra provincia, Ciudad de La Habana, a todos aquellos centros e instituciones. Claro, era una continuidad, porque esto fue lo que dije que hicimos en el pedagógico, que no fue solo a los institutos superiores pedagógicos. El pedagógico ayudó a la capacitación y a la formación de profesores y de personal docente de muchas de las instituciones y organizaciones y estructuras de esta sociedad. Recordamos la FARC, recordamos el Instituto Superior de Ciencias Médicas, recordamos el ITM. Es decir, que ahora volvimos a retomar aquella tarea nacional, pero como miembros de la sección sindical de jubilados del Varona. Y es ahí entonces cuando nos llaman para que, cuando se inicia el programa audiovisual con MiTV, pues que un grupo de compañeros, yo era la secretaria general, seleccionamos un grupo de compañeros, el compañero Grabowski, la compañera Nila Fuentes, la compañera Gladys Castro, y somos fundadores de la televisión educativa. Y hemos hecho un trabajo ayudando a ese nuevo proyecto que ha tenido tanta importancia, ¿no?, y tanta significación en estas nuevas tareas que la revolución se ha planteado como parte de la gran batalla de ideas. Y al mismo tiempo, bueno, continuamos en el pedagógico, porque seguimos formando parte de este colectivo como miembro de la Cátedra de Ética Aplicada, porque cuando yo me jubilé en el 95, ¿recuerdan aquellos primeros años del periodo especial, cuando estábamos tan compulsionados por el problema que se le presentaba a la revolución? Dijimos, ¿qué le ha correspondido a la escuela y al maestro? La escuela y el maestro tienen de nuevo que salvar la revolución. Y nos incorporamos a la Cátedra de Ética Aplicada. Es decir, ¿cómo teníamos que ayudar a formar a los nuevos maestros para que fuésemos de nuevo un frente unido ante este nuevo problema que se le había presentado a la revolución en su desarrollo? Y bueno, la Cátedra de Ética Aplicada ha tenido ese papel. Hemos asesorado ese trabajo tan necesario de la formación, ayudar a que los maestros entiendan cómo su papel esencial es la formación de la cubanía, es la formación de los valores de nuestra identidad nacional. Y desde esa cátedra, y a través de todas las distintas tareas que hemos seguido teniendo, hemos respondido a ese llamado de fortalecer la cubanía como un frente unido ante la penetración imperialista, ante el bloqueo, ante todas las nuevas formas en que el imperialismo ha tratado de socavar a la revolución. De modo que la Cátedra de Ética Aplicada, sentimos un sano orgullo, repito, también de estar ahí en las escuelas con los maestros emergentes, en la televisión educativa, asesorando este problema de la formación de los valores de la cubanía. Pero también trabajamos en la maestría masiva. Nos llamó el pedagógico, la maestría masiva, hacía falta profesores, usted que tiene experiencia, vaya a trabajar con los nuevos investigadores, y trabajamos en la maestría en educación primaria, la maestría en ciencias de la educación, en la especialidad educación primaria. Tenemos ahí un grupo de 23 maestros que ya se van a graduar próximamente, y también es una de las grandes tareas de este pedagógico. Pienso entonces que esta trayectoria, que no es más que la trayectoria de cualquiera de los compañeros que fundamos esta institución, es el reflejo del trabajo de los maestros, que supimos responder al llamado de la revolución, a continuar esa obra de Martí, a continuar la obra de Varela, a continuar la obra de Enrique José Varona. Me decían, ¿y qué le pudiéramos decir a los jóvenes? Varona dijo, el maestro es un guía. El guía mejor es aquel
que ha recorrido más veces el camino que ha de enseñar a recorrer. Entonces hoy los viejos maestros, las maestras viejas, que hemos estado cerca de 50 años trabajando en la educación, que hemos trabajado en la escuela primaria, en la escuela secundaria, formando maestros, capacitando, olvidaba algo, incluso hasta un nuevo eslabón, que es la cátedra del adulto mayor. O sea, hemos trabajado ahí también, o sea que hemos recorrido ese camino, como decía Enrique José Varona. Y por lo tanto, cuando vemos estos jóvenes que se inician hoy en las escuelas, desde jovencitos, formándose como personas y formándose como maestros, consideramos que ahí está presente ese pensamiento de nuestro gran Varona. Esos maestros que se forman allí, al mismo tiempo que como maestros, como personas, son la garantía del trabajo pedagógico de la revolución. Allí es donde aprenden a enamorarse del niño, allí es donde aprenden que es cierto lo que decía Martí, de que los niños son los que saben querer, de que la escuela, cuando se ama la enseñanza, cada día te da una respuesta a ese amor. Amor con amor se paga, como decía Martí. Y cuando la gente se forma, como se están formando nuestros maestros, en esa escuela de amor, que son las instituciones educativas de nuestro país, nosotros estamos seguros de que la revolución puede contar con ellos, independientemente de las insuficiencias, de los problemas, de las dificultades. Pero ese hecho de estar formándose en esa fragua de amor que es la escuela, garantiza que estamos formando maestros que, como decía Martí, pues llevan dentro aquello de que la enseñanza, ¿quién no lo sabe?, es ante todo una obra de infinito amor. La escuela me ha dado mucho amor, he tratado de dar amor a la escuela, y cuando al cabo de los años vemos esta obra de amor, que es el pedagógico, pues sentimos un poquito de satisfacción. La tarea no está concluida, hasta último aliento, como esa frase que se dice. Pensamos trabajar en la escuela hasta nuestro último aliento, por suerte, si tenemos la salud necesaria. Seguiremos abordando las distintas tareas que la revolución nos dé. Hemos recibido estímulos que consideramos que no son merecidos, porque cada maestro, cada revolucionario ha hecho en cada momento lo que la revolución le ha pedido y lo que ha podido. Pero bueno, tenemos esas condecoraciones que se le han dado a los educadores, y la última fue la dieron el año pasado, la del Fran País de segundo grado. Yo nunca pensé que yo iba a ser capaz de recibir ese gran estímulo, pero bueno, lo tengo, y eso cada día nos compromete más a seguir trabajando, a seguir aquí en el Varona, a seguir aquí en esta gran familia, a seguir aquí consolidando la obra educativa de la revolución. La pedagogía cubana, ¿qué es para los pedagogos cubanos nuestra ciencia? Es una pedagogía revolucionaria y, por lo tanto, una pedagogía transformadora, que transformó en esencia las relaciones que deben establecerse en el contexto del proceso pedagógico, las relaciones esencialmente humanas, dirigidas a garantizar el desarrollo del ser humano como individuo y de la sociedad en la cual éste convive. La pedagogía cubana transformó a la educación burguesa en la que nos habíamos formado los pedagogos cubanos, aquella pedagogía capitalista donde la educación era una mercancía o una manera de ganarse la vida, independientemente de todo el derroche de amor que los maestros supieron insuflar siempre a su tarea. Pero como concepción científica, fundamentalmente era una profesión, y la revolución cambió eso. La pedagogía es la ciencia de la dirección del desarrollo del ser humano
para que sea efectiva y eficiente, para que sea efectivo y eficiente ese desarrollo, para que la persona ascienda cada vez niveles más altos, pero no aisladamente, sino siempre en el marco, el contexto social en que él vive, que es entonces esta preciosa obra humana que es nuestra revolución.